Estamos con el señor Mario Amores, quien es el propietario de este atractivo turístico, ¿cómo es la cascada o la vida? Don Mario, bienvenido al programa Lo Nuestro en TV. Gracias, agradeciendo, señor periodista, al programa Lo Nuestro. Nosotros formamos en el año 1962 una fundación que se llama Hola Vida, en la cual es una fundación privada que está manteniendo la reserva ecológica de mantención ambiental, ¿no? En parte es bastante educativa porque acá que vienen los muchachos, alumnos de escuela, colegio, jardines, hasta de la universidad, vienen a conocer y para que mantengamos lo nuestro, ¿no? Lo nuestro, que muy pronto se acabará lo que es la selva, lo que es el agua limpia. Entonces, ese es el proyecto de la Fundación Hola Vida, mantener el proyecto conservando el medio ambiente y conservando la naturaleza y la selva. Don Mario, y después de que se formó esta fundación Hola Vida, la novedad de que el territorio donde forma parte la fundación o funciona la fundación, se encuentran atractivos turísticos como son estas cascadas. Sí, bueno, al empezar el proyecto turístico que es la cascada Hola Vida, se encuentran otras cascadas que también tenemos en la misma reserva. Esta es una reserva. Tenemos la cascada que se llama La Escondida, que también es bastante visitada por gente extranjera más que todo, porque a esa cascada toca ir con un guía obligado y con gente que quiera aventura, ¿no? O sea, no llega cualquiera porque está bastante lejitos, toca caminar una hora, otra hora de regreso y lo que demore allá, unas 3 horas más o menos para visitar. Entonces, la más visitada es la Cascada Hola Vida porque está cerca. Esa tenemos unos 800 metros medido en línea recta. Más o menos unos 30 minutos de Sí, caminata. 30 minutos de caminata. Y lo que demoren allá, pues eso ya es cuestión del turista. Pero es bastante visitada porque acá visitan la gente extranjera, nacional, de todas partes, ¿no? Y es bastante halagadora para el turista porque es el agua muy limpia. La verdad que estamos muy contentos, nos pareció muy agradable, la gente también, y sobre todo que nunca había visto este tipo de cascadas, porque tiene una caída diferente, está muy, muy buena. Se va maravillada observando esa cascada. Sí, la verdad que sí, muy linda, muy gratificante y bueno, lo recomiendo. La verdad que sí, está Muy muy bueno. gratificante y refrescante también. Sí, también está muy bueno, así que lo recomiendo. Chéverísimo, ¿eh? Me gusta el ambiente, me gusta la naturaleza y está bonito el lugar. Claro, aprovechando el feriado y viniendo a conocer más de nuestro país, como tiene muchos lugares hermosos, como los de esta cascada, que al inicio se siente fría, pero ya después está súper. Se siente bien, no se siente frío. ¿Cómo se informaron, Alejandra, para poder llegar acá a Hola Vida? Nos informamos porque hicimos un viaje a Baños, entonces allí nos recomendaron los destinos turísticos y nos dijeron sobre venir a la selva y luego ya ahí nos ofreció información nuestro guía y nos dijo que podíamos venir acá y entonces a pasarla bien. ¿Qué tal le pareció el acceso, la trocha, el camino para poder llegar acá? Bien, muy bien, y se ve bonito porque todo es de la naturaleza, entonces hay que aprovecharlo ya que igual en la ciudad uno no aprecia mucho esto, pues no, entonces se siente bien estar en ambiente con la naturaleza. ¿Han venido con un grupo de amigos? Claro, venimos un total de 10, solo de mi grupo de la ciudad, entonces venimos 10 a pasarla bien. Turistas extranjeros, nacionales, ¿en qué porcentaje se dan cita acá a Hola Vida? El turista nacional más son los fines de semana o los días feriados. Y el turista, el extranjero, es todo el año, durante todo el año ellos vienen. Así como europeos,
o de Sudamérica, como los chilenos, argentinos, uruguayos, nos visitan a esta provincia. Lo bueno es que todas las montañas que tiene la cascada o la vida y la reserva misma, esas montañas es minas de este material blanco que es el cuarzo, ¿no? Entonces, ese material está todita las montañas y ahí vierte el agua de lado y lado y forma las cascadas. Entonces, esa es la agua que tenemos acá, muy limpia, limpia, para que disfrute la gente, pues sin recelo de nada, para que bañen. Las personas, los visitantes, después de visitar la cascada, pegarse su baño en la misma, tienen la posibilidad de degustar también algo de la gastronomía. Sí, también acá bajo pedido, lo que desee el turista, le preparamos hasta que vuelva del recorrido, lo tenemos listo y lo servimos. Y van muy contentos, agradecidos de lo que es la gastronomía acá en Olavida. Súper rica la comida y a precios muy buenos. De Puyo tenemos 30 kilómetros de distancia hasta aquí, hasta Olavida. Tenemos la carretera vía Macas hasta el kilómetro 15, del 15, 10 kilómetros hasta la parte esta que está Olavida. Entonces, es la vía que pasa a la parroquia Pomona. Entonces, no hay para perderse, viene la vía Macas, al kilómetro 15, de ahí coge a la derecha, vía Pomona. 10 kilómetros abajo estamos en Olavida. La atención, ¿de qué día a qué día es, don Mario, y a partir de qué horas? Bueno, aquí, dígase, de todos los días y a partir de la hora que llegue el turista. Puede estar llegando a las 6 de la mañana, que le podemos atender con el... Algunos vienen en el turno que viene de Puyo, sin café. Acá solicitan el café, le preparamos y le servimos y empieza el recorrido. Entonces, no tenemos horario de cierre, digamos, ¿no? Entonces, nosotros atendemos el rato que llega el turista. Estamos listos para atender. La cascada Olavida, uno de los atractivos turísticos que tiene y ofrece el cantón y provincia de Pastaza, un lugar para que turistas nacionales y extranjeros puedan visitar y estar maravillado con la flora y fauna que ofrece el lugar. Lo Nuestro en TV, dando a conocer nuestros atractivos turísticos.